Sinceramente, esto es una locura, man. Una cascada de queso. En este lugar la comida es por montones. Y aquí, el queso vuela. Miren ustedes mismos. Un lugar donde las personas hacen fila por horas solamente para esperar una de estas bellezas. Sean bienvenidos a Hoche Burger. En este lugar va saliendo una carne y va entrando otra. Pero, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la entrada de la Gaviota. Facilito, te ubicas en el semáforo de los ejecutivos. ¿Y qué ofrecen aquí? Manejamos hamburguesa, choriperro, suizo, hamburguesa doble carne, doble queso y sencilla. Choriperro, doble queso, suizo, doble queso y sencillo. Eso tiene el valor de los doble queso, manejamos a 13.000. La sencilla 11.000, doble carne 16. Y es que miren la cantidad de gente que se forma solamente para esperar una. No, perdón, ¿tú vas por una de qué? Una triple carne. ¿Escucharon muy bien lo que dijo? Bueno, pues. Y estoy sorprendido por la cantidad de queso que le echan a los productos. Miren esa belleza. Aquí todo es por cantidades exageradas. Miren cuántas hamburguesas van a salir ahí. Ponen una alfombra de lechuga. Y sin temor a equivocarme, esto es lo más bello que ustedes verán hoy. Yo no sé ustedes, pero ya a mí se me hizo la boca un chorro. En este lugar el trabajo en equipo es algo característico, si no, miren. Esto es arte, señores. Alfombra de queso, ay bebé, y miren la cantidad de queso para ese perro, no joda, qué belleza, vale. Y no podía quedarme sin preguntar esto. Oye, promediando ustedes venden aquí cuántas diarias. 500. Ahí pone 4 y medio, 500. Y yo creo que por ahí pasó, la verdad, aquí venden demasiado. Miren esto que viene a continuación. Es casi que orgásmico ver esto. ¡Uf! ¡Qué delicia! Papi, es que solo con ver este espectáculo, la gente queda admirada. El ahumado de la carne con la costra de queso es una belleza. Si ven esas dos hamburguesas que tienen allá las astas de bandera, esas son las de nosotros. Miren esa belleza. Ya nos estaban preparando ese par de bestias. Miren esa vaina. Todo eso se puede más exagerado. ¿Y se acuerda lo que dijo mi compañero? Una triple carne. Ahí está. ¿Qué opinas tú? Ahí está. Bueno, pégala ahí, pégala ahí. No le hizo ni cosquilla. Ey, sinceramente, esto es una locura, man. ¿Quién se puede comer esta vaina solo? No dudo mucho que alguien lo pueda hacer. Nadira. Vamos a ver. Hasta la nariz, se me dio la tarde, imagínate. De una dona pueden comer dos. Es una locura, mamá. Esta hamburguesa ni siquiera nos cabía en las manos. Ay, es una locura. Triple carne como la quería, mira. La carne estaba súper tierna, la crocancia que le aporta a las papas es una delicia. Y esas salsas la adornan de la mejor manera posible. Sí, así quedamos, señores. Esto es una locura. Mira cómo lo tiene. Yo voy aquí y tampoco estoy tirando la toalla ya. Esto es una locura. Yo no puedo. Ya hasta aquí llegué. Esto queda para mañana para el desayuno. Aquí les presento al responsable de que yo no pudiera con esa hamburguesa. Va, están mejores.
Gracias.